¿Qué tal? Muy buenos días, estamos aquí en el arranque y comenzamos fuerte esta semana. De hecho, vamos a comenzar con algo con lo cual, en cierto modo, acabaremos esta semana. Les preanuncio, a eso de las 8 de la tarde del próximo viernes habrá una importante manifestación. No solo importante por el apoyo social, político o cuantitativo que pueda haber, sino por lo simbólico, un símbolo de lo que, sí, usted ya se puede imaginar. El rechazo, por no decir el desprecio, de ese mameluco industrial espantoso, esa especie de engendro que nos pusieron con las nuevas, que no son tales, bonificaciones a la empresa, y es una especie de, de subvención que es, desde el punto de vista administrativo, digo para pedirla, un espanto. De hecho, no conozco ni un solo empresario que lo haya hecho, ¿eh? y, y, y la subvención está ya en marcha desde, la, desde el otoño del año pasado. Vamos a hablar con Enrique Alcoba, bienvenido. Buenos días. A ver, decíamos él y yo a micrófono cerrado. Un día tengo que hacer un programa de, de a micrófono cerrado, que a veces hablamos cosas mucho más morbosas con los entrevistados. Que este programa, Arranque, ya tiene su tiempo, eh, y lo he traído varias veces. Muchas veces él y yo metemos un poco tono melodramático de las cosas que se necesitan o no se tienen, pero curiosamente la primera vez que lo entrevisté había bonificación. Después usted me dijo en una entrevista que no lo quitan, y en otra no lo han quitado. <laughs> a ver, hay una parte buena en este programa. Al parecer va a volver, lo que pasa es que no está la fecha. Vamos a ponernos un poco en, 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 el, en el hilo a los televidentes. Llegó la pérdida de la bonificación, se nos intentó convencer de que el nuevo sistema iba a funcionar, no funcionó para nada, y por fin el Gobierno ha dicho que sí, que la bonificación, la clásica, la de toda la vida, va a volver. Hasta ahí bien. Pero vuelve. A ver, le voy a preguntar casi más como empresario, como una especie de periodista infiltrado. Usted que se ve más con la delegada, ¿qué le ha dicho cuando, cuando vuelve a haber dicho esa bonificación? Bueno, pues fecha concreta no hay, ¿no? Por eso es, eh, nosotros como bien sabéis, anunciamos el pasado 7 de marzo que iba a haber una concentración allí en la puerta de la delegación de gobierno eh, para que volviera este, esta bonificación de la seguridad social, que entiendo que nunca se tenía que haber perdido porque era bueno para la economía de la ciudad, para los empresarios, para los trabajadores, era bueno para todo, ¿no? Y una cosa que funciona bien, pues no se debe quitar ni tocar, ¿no? ...se ha hecho este engendro de, de subvención y demás... ...se han modificado varios temas... ...como bien dijo la Delegada del Gobierno... ...a petición nuestra... ...de varios... Eh, ...decretos, dentro del decreto... ...varios puntos que había que es que era inviable... ...contratar a nadie... ...se han modificado algunas cosas pero en fin... ...vemos que es que no, 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 no arranca... No, y como bien decíamos antes... ...bueno pues la prueba está que esto entró en vigor... ...el día 1 de septiembre... ...del 2023... Y hasta el 31 de diciembre pues se han dejado de contratar con respecto al año anterior, pues cerca de 600 trabajadores. ¿no? Eso es algo que me gustó mucho. A ver, no, 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 no que me, no, me, me gustara que no se contrataran, sino un comentario que hizo usted ante unas declaraciones de los periodistas que me disgustó la cifra, pero fue la primera vez que hemos hablado de un dato muy curioso. Siempre hablamos de contratados o no contratados, de contratos o de despidos. Lo que nunca se había hablado es de potenciales contratados que no han podido hacerlo por un tema determinado, en este caso por el nuevo sistema que no les favorecía. Quiero decir que si la bonificación se hubiera mantenido, ustedes, los empresarios, habrían contratado desde septiembre a febrero o marzo de este año unas 600 personas. Que, cosa que no ha ocurrido, lo cual indica que a pesar de los pesares con todo lo que están pasando los empresarios de Merilla, eh, se sigue queriendo contratar, porque esas 600 personas están ahora no contratadas con empresarios que quisieran contratar a 600 personas porque las necesitan. Sí, hombre, es que las empresas pues siguen funcionando, están vivas y después que requieren de trabajadores cuando hay bajas por enfermedad, cuando hay vacaciones, una serie de cosas, porque el mercado es como es, no es rígido, que se contraten unas personas fijas eh, los 12 meses, ¿no? Va cambiando, depende la, la actividad, depende del sector, depende de las bajas, depende de las vacaciones. Y claro, siempre cuando hay cosas de estas, pues se intenta contratar. ¿Qué ha pasado? Pues que no se ha contratado. O sea, la, las empresas se han apañado con el personal que hay, algunos se le han ampliado los horarios, si tienen 20 horas o 30 horas, eh, hasta 40, en fin, depende, la, pero lo que no se ha contratado para evitar esta circunstancia de que es gravoso tanto para la empresa, que no cobra esa bonificación, como para el trabajador, ¿no? Entonces, claro, es que hay empresas, y yo tengo algunos trabajadores que hemos tenido que encontrar porque no hay más remedio, de algunas bajas de enfermedad o demás. ...y ese trabajador no está cobrando esa bonificación... ¿no? ...cuando el compañero sí lo está cobrando... ...y yo tengo que explicar a ese trabajador que no lo entiende... ...que es porque ella cobra 80 euros menos... ¿no? Y ya, es, que, ...es que no tiene explicación ¿no? y es duro de explicar... ¿no? ...y sobre las cifras estas, bueno pues... ...es como el paro, ¿no? el paro pues cada uno hace la lectura que se quiera hacer... ...hay unos hechos reales que es que eh, antes de la pandemia en el 2019... Eh, ...el censo eh, eh, había unos 87.000 habitantes de la ciudad... Y habían cerca de 10.000 eh, desempleados apuntados en el paro. Eh, en los últimos meses, en el censo ha habido un descenso de 2.000 personas. Estamos hablando de unos 85.000 personas. Esas 2.000 personas normalmente son en edad de trabajo, en edad laboral. Que se han ido pues, a buscar otros destinos pues, por la frontera, por las naves que están cerradas, porque no ven futuro, por, por todo esto que, que estamos viendo todos estos meses, sobre todo a, a continuación de, del cierre fronterizo con la pandemia y demás. Bueno, pues que no hay esa fluidez ni esa alegría que antes había. ¿no? Entonces son 2.000 personas que hemos perdido. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que en el paro ahora mismo pues hay 7.800, 8.000 personas, que son quizás pues las que se han ido, que no están apuntando el paro. ¿no? Entonces, por eso podemos hacer la lectura que queramos, pero la realidad es que no se están creando las empresas que quisiéramos eh, hacer, no somos atractivos ahora mismo eh, para que vengan empresas de fuera, si no se ha, están esos beneficios fiscales, hay que tener en cuenta que eh, Melilla es atractiva y Ceuta, por esos beneficios fiscales, porque lo tenemos después todo en contra. ¿no? El, ...el trabajador es más caro porque cobra un plus de residencia... ...que no cobran en Málaga, eh, tenemos ese beneficio fiscal del IRPF... ¿no? ...esa bonificación, el, 70, el 75%, eh, en fin, todo eso atractivo... ...hace que una empresa pueda venir a esta ciudad... ...si no empiezan a quitar eso, pues primero, lógicamente... ...ese atractivo no lo tiene, ¿no? y crea una inseguridad jurídica... ...que lógicamente mm, estamos alarmando un poco a la economía y al futuro de esta ciudad. La verdad es que intento ser optimista en el hecho de que pueda llegar más temprano que tarde la dichosa bonificación, o sea, que nos la devuelvan, porque es cierto que el paro está a veces un poco, a veces baja otro poco, eh, ya se está aplicando en los pares de empleo, de los mil y pico de la elección de, de, de gobierno ya se han creo que la mitad están ya en activos, pero yo creo que solamente bajaría el paro si esa bonificación llegara y posiblemente en un plazo de no digo tres días, pero sí quizás dos meses se aplicaran lo que acabamos de decir que de repente las empresas dijeran ahora sí puedo contratar y de repente nos viéramos con 500 o 600 puestos eh, creados, 500 o 600 parados menos de noche a la mañana gracias a la empresa privada, que eso sería maravilloso. Sí, eso sí, los planes de empleo están bien, lógicamente es un dinero circulante que la ciudad. Es eh, eh, un atractivo para muchos trabajadores que no encuentran otra cosa, pero todos sabemos que los planes de empleo pues, es, es, es pampa hoy y hambre de mañana, en el sentido de que no crea uno, una, un, un empleo estable. Hay incluso un, trabajadores que prefieren trabajar solamente en los planes de empleo, que se le llama la empresa y no le interesa. ¿Por qué? Pues porque trabajan seis meses y cobran otros seis meses en el paro. Y claro, esto al final no, no contribuye pues al desarrollo económico de una ciudad, ¿no? a, a lo que es el desarrollo de, de una empresa, de la economía. Y bueno, está bien porque lógicamente es un dinero importante que se queda en la ciudad y un circulante, pero bueno, no, no es ahí donde se ve pues que sube el, el paro cuando lógicamente se terminan los planes de empleo. ...y baja el paro pues cuando se contrata... ¿no? ...y bueno, eso es al final un poco... ...el engañarnos nosotros mismos ¿no? ...nosotros lo que queremos es pues que venga la normalidad... ...que todos queremos... ...y bueno pues con ese comunicado de prensa... ...que hoy hemos sacado públicamente... Eh, ...y lo que anunciamos... Eh, ...creo que antes has comentado el viernes, el jueves... ...cuando es la concentración... ...la concentración a, la, a las 8 de la tarde... ...bueno pues hay... Dos lemas. Uno es que vuelva esa bonificación que nunca se debió perder a la, a la situación anterior. Y otra, bueno, pues que se, esa hoja de ruta famosa que nuestro presidente de gobierno anunció el 7 de abril del 2022, hace dos años, pues sea una realidad, ¿no? Y es que no estamos pidiendo que nos den algo nuevo. Estamos pidiendo que nos dejen como estábamos antes de la pandemia, ¿no? Que volvamos a la situación anterior y a la normalidad, ¿no? En un régimen de viajeros que entendemos que es totalmente. Eh, no tiene ninguna explicación, que no se aplique un reglamento que hay y un régimen de viajeros que existe en todos los países, incluso en Marruecos, y que se le aplica a los ciudadanos que vienen a lo mejor desde Málaga a Nador, pero no se le aplica a los que vienen desde Melilla o Ceuta hacia Marruecos. ¿no? Entonces, claro, vemos un agravio comparativo hacia los ciudadanos mismos de, de Marruecos. Que, que, que es un insulto a ellos mismos que no puedan comprar y libremente para su uso personal llevar nada, y que lógicamente hombre, es un agravio de que se le permita en una sola dirección que puedan venir todo lo que quiera hacia aquí y nada hacia allí. ¿no? Yo creo que ya es el momento de que España levante un poco la voz y le diga a Marruecos que, bueno, que. Esas buenas relaciones que anunció nuestro presidente hace dos años se llevan a cabo de una vez por todas. ¿no? La verdad es que cuando Pedro Sánchez estuvo hablando en el Congreso pensé en usted porque él citaba algo que usted y yo sabemos y que le han comentado compañeros de la COE a nivel nacional, que es cierto, nadie lo niega. Las relaciones comerciales con Marruecos son buenas, estamos mm. creo que el segundo país que más invierte y que más puede invertir en temas además de gran construcción, temas de vías férreas, puertos, etc. Vale, pues, pues estupendo. Pero es cierto que Pedro Sánchez no hizo el más mínimo comentario, ni uno, nada, cero, nada, de las aduanas comerciales, ni siquiera del famoso tema del régimen de viajeros, cosa que, por cierto, soy un poco yo negativo aquí y se lo he comentado a todo el mundo que ha estado conmigo, empresarios, miembros del Partido Popular, miembros del Partido Socialista, que yo soy de los que creo que Marruecos no volverá a abrir jamás la aduana comercial. Si la abriera, no sé en qué estado realmente estaría abierta legalmente. Como mucho, por eso de la presión internacional, como mucho quizás es lo del régimen de viajeros, que es de derecho internacional, podría activarlo. Pero Aduana, tal y cual como usted yo la hemos creado, vivido casi con ella, yo creo que no. Yo, yo no creo ya, yo no lo no creo ya. Nosotros, de luego, no tiramos la toalla porque, primero, esto es la voluntad política que quiere el Gobierno, de, de, de presionar y de apretar más. Vemos que, en este caso, como bien dice, las relaciones España-Marruecos comercialmente son buenas, Estamos hablando de una cuenta de resumen de negocio de unos 20.000 millones lo que se mueve entre España y Marruecos en estos últimos años, una cantidad importante, eh, pero claro, a, a costa y a cargo de, de cargarse eh, la economía de Ceuta y Merilla y las aduanas comerciales. ¿no? O sea, es, que, claro, es, que, es que no entendemos por qué esto puede seguir funcionando igual. Si España presionara un poco más, ¿no? porque ah, se le permite traer toda la mercancía que se quiera desde Marruecos hacia España y a la comunidad europea. Y no se le pone ningún impedimento, cuando España, Marruecos sí se lo pone a, a la aduana de, de y Es más, si, si esto, como bien dice, no hubiera ninguna voluntad, pues lo más fácil que dijera el Gobierno de España y el Ministro de Asuntos Exteriores, como ha dicho en varias ocasiones, mire, Marruecos no quiere, pues no vamos a insistir nosotros porque no tenemos la fuerza suficiente. O no tenemos el interés suficiente y ya está. Bueno, lo que no se puede decir es continuamente, cada dos o tres meses, que estamos negociando, que está la hoja de ruta, que se va a llegar a la aduana comercial, que se va a abrir una nueva en Ceuta. Eso es querer engañarnos continuamente a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Entonces yo creo que somos ya adultos todos para que no se nos tenga que engañar. O se, o se abra o se diga que no se quiere cerrar por las razones que estime inconvenientes. Sí, sobre todo porque yo creo que tampoco hay hoja de ruta, no ha habido ningún documento activo. Incluso creo que hace dos años, porque es que es, ya ha pasado tiempo de esto, hace dos años el ministro de Exteriores se pues, enfadó con algún periodista cuando dijo que cuando sabía la aduana comercial y el propio ministro dijo que el presidente nunca lo había dicho. Y sí lo dijo. Lo dijo incluso teniendo detrás a unos metros al propio rey Alagüita. O sea, quizás se calentó un poco, pero Sánchez, de bondad y de, de esperanza, y dijo que yo de que la aduana comercial se abriría en poco tiempo. Y de esto hace ya casi, casi dos años y medio, si mal no recuerdo. Por cierto, el punto de vista casi estructural eh, cómo va a ser la manifestación, que es el jueves, que es el jueves que me he liado yo, no es el viernes, es el jueves a las 8 de la tarde, vamos eh, a ver cómo lo hacemos en televisión Belilla, porque coincide con nuestro informativo, eh, ¿cómo lo hacen? ¿Salen de algún lugar o van directamente a la Plaza de España? Que como decía usted antes, eh, que suele ocurrir, los partidos de la oposición al partido que está les van a apoyar todos, todos, eh, todos. Bueno, es normal. Nosotros, nosotros, bueno, yo concretamente, yo llevo 28 años encargos empresariales, la Asociación de Comerciantes de ACOME, la Plataforma Empresario y ahora la Confederación de Empresarios. Yo en 28 años he participado activamente, creo, en, en tres grandes manifestaciones, Ciudadanos. Una fue en el año 96, la famosa manifestación en el Parque Hernández, en plena feria, porque se quería hacer un sí, sí. centro... ...comerciales... ...en, recordo, en la recuerdo. plaza de la... ...donde está la feria... ...ahora mismo instalada ¿no?... ...esa fue la, la primera gran manifestación... Y, ...y tuvimos el apoyo pues de todos los partidos políticos... ...que estaban en la posición... Eh, ...después hubo una segunda... ...en el 2004 o 2005... ...y tuvimos también el apoyo de los sindicatos... ...que era un tema con la frontera y demás... ...y después otra gran manifestación... ...que fue en marzo de 2018... ...por el tema pues la aduana comercial, la frontera... ...y el problema que estábamos teniendo con, con Marruecos continuamente... ...que íbamos a peor y seguimos yendo a peor... ...porque no hemos mejorado nada del 2018 ahora ¿no?... O sea, a mí desde luego personalmente no tengo ningún interés... ...ni me gusta nada salir a la calle, manifestarme... ...estas son cosas más pues de los sindicatos... ...en el sentido que son más proclives o más eh, hechos... Uh -huh. ...y preparados y formados para salir a la calle... ...nosotros los empresarios desde luego no ¿no?... Y esta, bueno, estaba programada para el día 7 de marzo, salió el anuncio de la delegada del Gobierno y del Gobierno de que iba a volver a la situación anterior. Dimos un mes de plazo, razonablemente, para que se pusiera fecha, para que esto andara a pasado un mes y no ha habido ninguna notificación ni ninguna fecha concreta. Y bueno, eh, esta nota de prensa que hemos mandado, yo se la mandé ayer personalmente a la delegada del Gobierno para que se la transmitiera al presidente del Gobierno de España para que vean la inquietud, la eh, preocupación que tenemos los empresarios de Ceuta y Melilla con el futuro, con todo lo que tenemos alrededor y el escenario que tenemos en este momento. ¿no? Necesitamos la apuesta del Gobierno de España en inversiones, en un plan integral que se vea realmente, en que se abra ese régimen de viajero que nunca se debió cerrar en las dos direcciones. ...y lógicamente que vuelva esa bonificación ¿no? de la seguridad social... ...yo creo que por la situación geográfica que tenemos... ...y todo lo que dependemos pues de, del país que tenemos al lado... ...lógicamente fronterizo, pues estamos muy limitados... ...para desarrollar económicamente esta ciudad ¿no? ...entonces primero necesitamos blindar nuestros beneficios fiscales... ...para que seamos atractivos para nosotros y para la empresa de fuera... Y lógicamente necesitamos un apoyo importante. Yo, cuando escucho al presidente, el señor Imbroda de la ciudad, decir que eh, hiciera falta que vuelva la, la segunda bandera legión, es que, es que es así, es que es así. Es que, es que nunca se debió perder una segunda bandera legión porque son 200 o 300 personas que están comiendo, consumiendo, están en la ciudad. Y que, lógicamente, estratégicamente, hombre, Ceuta y Melilla es donde tiene que estar pues, más fuerza eh, por la situación geográfica que tenemos. ¿no? no tiene ningún sentido que estén en Cáceres o que estén en Guadalajara. Lo razonable serán que estén en Ceuta, en Melilla, Canarias, en, fin, en la zona un poco más conflictiva o geográficamente situada eh, con los países vecinos. ¿no? Entonces, yo creo que es importante pues, ampliar el campo universitario... O sea, invertir en esta ciudad para que vengan más personas y que seamos más potenciales clientes. Si no, no vamos a ser competitivos ni atractivos eh, en los próximos años. La verdad es que sí, me acuerdo que yo, del 96, yo estaba en Onda Cero y me acuerdo que entrevisté justo esa mañana a Ignacio Vázquez, que estaba hablando sobre la manifestación que se estaba desarrollando. Y luego no, sé, no, no pocos empresarios, bastante enfadados, se plantaron justo delante de Onda Cero, que ahora creo que es una corredoría de seguros, sí. aquellas famosas instalaciones. Bien, a pesar de todo, como diría, y lo he comentado esta vez a veces cuando lo entrevista usted, y la nave va. A pesar de todos los problemas, los empresarios se mantienen, sean con franquicia, sean individual. Y a mí siempre se habla mucho de los, del mercado, perdón, del mercado, del centro comercial, que me parece bien. De hecho, a veces cae alguna tienda y viene otra franquicia. Pero yo siempre como, cojo como referencia, para lo bueno y para lo malo, el centro de Melilla. Para mí, el mejor centro comercial es el centro de Melilla más ahora que está petronizado con todos esos problemas que eso ha traído en los últimos cuatro o cinco años. Y veo que hay tiendas que nacen, que otras desaparecen. Es un matrix. Incluye desde el centro de Melilla, desde el actual centro ahora petronizado, la avenida, las calles adyacentes. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque hay incluso hay una organización de comerciantes del centro de Melilla. Por ejemplo, la calle General Malina ahora sí parece que se va a acabar. Creo que le queda un mes. Ahora usted y yo lo estamos viendo. Con lo cual estará ya activo toda esta zona de aparcamientos, batería, con el morro mirando hacia adelante, sistema muy curioso. Y yo creo que por fin, ahora sí, esta zona que está especialmente embellecida y especialmente agradable para peatonalización, pues debería ser muy interesante. Otra cosa son los precios de los alquileres, ahí ento ni salgo. Pero sí he notado, si no un bullicio, que no, hay, no es todavía, sí si cierto renacimiento, bien desde el punto de vista de la hostelería, tapeo, y alguna que otra tienda especializada. Muy poquito, pero sí he visto sí. cierto renacimiento. Hombre, como hemos comentado en otras ocasiones, el, el centro ha sufrido un problema y un cambio muy brusco. Hemos estado ocho años de, ocho años de, obra, hora, ¿no? sí, sí. de obras continuamente en todas las calles, ¿no? y eso ha perjudicado enormemente. Se han quitado más de 500 plazas de aparcamiento eh, y la gente, pues quiera que no, ha estado acostumbrada toda la vida a pues, aparcar <laughs> lo más cerca posible en el coche, aunque tenga que venir el tesorillo aquí, pues va en coche. En fin, es que habría que nacer otra vez para cambiar la mentalidad, ¿no? Eh, esto no pasa en Málaga ni en ninguna ciudad, pero aquí en Melilla pues estamos acostumbrados, vamos o menos con el coche. Ya, te quitan esa libertad de, de, de ir lo más cerca posible, pues no vienes, das dos vueltas y te vas. El centro comercial que está afuera, pues tiene esas facilidades de que tiene pues, 1.200 plazas de aparcamiento gratuitas. Claro, a nosotros se nos ha castigado con las obras, con los aparcamientos y lógicamente pues no terminamos de, de, de sacar, en eh, fin, so, eh, ya, si le unimos a todos estos problemas que hemos comentado anteriormente, de la frontera y demás, pues, claro, si conlleva también todo esto del tema de los aparcamientos y demás, sí es cierto que, hombre, poco a poco ya se va viendo un poco, sobre todo la calle O'Donnell, pues eh, en el tema de hostelería pues, ha crecido bastante, ¿no? Eh, pero no queremos que sea solamente el centro de la ciudad de hostelería. Tiene que ser compatible que con los comercios, porque primero que son horas diferentes, ¿no? La hostelería, eh, los bares, restaurantes y demás, pues a mediodía, por la noche cuando el comercio está cerrado, ¿no? Entonces compatible, las cafeterías sí son más compatibles el horario, pero nosotros apostamos, lógicamente, por un centro comercial abierto, la zona centro, digamos, que sea lo máximo atractiva. Y esperemos... Que la calle General Marina, que ya tenía que estar abierta. Eh, se, el proyecto era para 10 meses, empezó en abril del 2023. La promesa es que se iba a abrir antes de Navidades para la salida por generar pareja provisionalmente. Ahora va a ser visto por Sidia sí Del Cade, eh, pero esperemos que se abra ya, porque es que es una calle, una arteria principal de la ciudad. Se han puesto el aparcamiento en espiga, al contrario, que hay que aparcar. Eh, al contrario, no sé si la gente lo valora bien, es más cómodo, pero en fin, no sabemos muchas veces estos cambios a que vienen. ¿no? Yo creo que la gente está acostumbrada a aparcar en batería siempre de, de morro, digamos, y de cabeza, ahora al contrario, hace marcha atrás, Bueno, no sé si eso ralentizará el aparcar o alguna... No lo sabemos, la, la, lo que sí esperamos es que se abra ya... La calle General Marín, el abarcamiento, para que vuelva la normalidad pues, al centro de la ciudad. Mire, como yo vivo allí, casi le puedo contar, ya conozco a los hombres desde hace meses, son casi amigos, le puedo decir que sí, esta vez sí, le queda el último tramo, además el último tramo detrás de, 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 de la calle Aldercáder. Con lo cual están ya peatronizando las aceras laterales y queda solamente el tramo central donde irán los coches. Me atrevería a decir que ahora sí, ahora sí, porque van, 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 van bastante rápido, ¿eh? ahora sí, eh, estamos a mitad de abril, yo creo que para mitad de mayo, ahora sí estará acabada. quizás lo dejen uno o dos días para dar el último toque, pero posiblemente al consejero de turno, posiblemente el del señor Ventura, que lo utilizamos mañana, sea el que inaugure, quizás con el presidente. No solamente la calle General Marina, sino que yo creo que es el, el, el colofón de los ocho años que usted me comentaba, que empezaron en la zona de la Plaza de Héroes y eh, se fueron ampliando. Y lo, lo, lo hemos pasado de todo, porque me, yo me mudé justo en el momento. He visto el taca-taca de las herramientas y ese material sin parar. Bueno, antes de irnos, sí me gustaría, eh, recuerden ustedes la manifestación el, día, el, el jueves a las ocho de la tarde, sí me gustaría eh, preguntarle por el hecho de que, como siempre digo, a pesar de todo, los empresarios siguen abriendo, incluso vienen empresarios jóvenes, el tema famoso también de las nuevas tecnologías, viene el tema de juegos, vienen otros temas. Incluso he llegado aquí a saber que quieren venir empresas, incluso ya preguntan, no solamente para crear puestos de trabajo, sino ¿y cómo está Merilla para traerme la familia? Que esas son palabras mayores, porque eso ya es gente joven que quiere traerse a la familia para estar aquí. Que estamos hablando, usted sabe que va a haber una especie de conurbación del cargadero que está sobre el mar, el cargadero que está sobre tierra, y ha sido gente, eh, y acabaría en un edificio para temas de nuevas tecnologías, que es antiguo apuesto de la Cruz Roja. Posiblemente lleguen empresas, posiblemente lleguen gente joven de fuera, y ya preguntan, a mí me encantó la pregunta, bueno, vale, que voy, que voy para allá. ¿Y cómo está el tema de colegios? ¿Y cómo está el tema de viviendas? Sí, no, no. ...son una nueva generación de gente que nos puede llegar. Eh, es que es el atractivo que tenemos. Primero el beneficio fiscal para sí. que puedan venir y, lógicamente, luego ver la calidad de vida. La calidad de vida yo creo que es muy importante porque el poder llevar a tus hijos al colegio, eh, comer en tu casa, en fin, lo que no se puede hacer en una gran ciudad. En ¿no? una gran ciudad sale la persona que va a trabajar temprano para llegar a su puesto de trabajo, normalmente come en la calle porque no da tiempo de volver a su casa. Y claro, ...esa calidad de vida... ...de que aquí puedes comer con tus hijos... ...llevarlo al colegio, trabajar... Eh, ...que esté relativamente cerca... Hombre, ...eso es importante... ...y después el buen tiempo ¿no?... Eh, ...yo creo que, que Melilla es... Eh, ...nadie lo puede negar... ...como ciudad, es una ciudad... ...preciosa y cualquier persona que viene... ...se queda sorprendido... ...por la belleza de la ciudad ¿no?... ...solamente con las tres zonas... ...la zona del centro... ...todos los edificios modernistas... ...el tema del pueblo... ...y las playas, o sea, ya con eso... ...es suficiente para que se lleve ese buen sábado de boca, ¿no?... ...si luego encima, pues ve la cantidad de bares, de gastronomía... ...diferente que hay, al final lo que busca la gente es eso... ¿no? ...una calidad de vida, que esté cómodo... ...y es importante pues los colegios también, ¿no?... ...porque muchas veces tienen problemas... El, el, ...el poner a tu hijo en un colegio que ellos quieren... Y, ...y está teniendo algún problema en el sentido de que... ...algún funcionario pues no está de acuerdo... ...en que. vayan a unos colegios de la periferia... ...y después pues... Eh, ...están sacrificando incluso los puestos de trabajo aquí... ...y pidiendo destino fuera... ¿eh? O sea yo creo que es que tiene que ir todo ligado de la mano... ...el que tengan los hijos... ...ese colegio atractivo... ...que lógicamente eh, queremos todo para nuestros hijos... ...una educación razonablemente buena... Y claro, todo eso junto pues tiene que ir de la mano y yo creo que tenemos que trabajar todo unido en esa dirección. Don Enrique, me comprometo que la próxima vez que lo entreviste, vamos a hacer una cosa. Sé que no es muy políticamente correcto, pero aquí me traigo una copita de algo y nos tomamos una copita si la bonificación se ha vuelto a poner. Confiero. Y lo celebramos. Venga, a ver, a ver si por, por una vez traigo a Don Enrique Alcoba <laughs> con un sentido un poco más positivo porque usted y yo nos ponemos muy menos dramáticos sobre las cosas que, que, que nos faltan conseguir, que luego las conseguimos y quizás nos damos cuenta. Pues nada, nos veremos en la manifestación que sea manifestable y que sirva incluso que no sea en contra de nadie, en contra de la delegada, sino que sirva incluso para la delegada para presionar al señor Sánchez y en un consejo de ministros diga, "Oye, ¿qué es de que aprobarlo? Pues aprueba y ya está." Como habéis han dicho, no vamos en contra de nadie, vamos a favor de que vuelva la normalidad, la bonificación de la seguridad social, que vuelva el régimen de vejero y que vuelva la aduana comercial que está es pues como estábamos antes, o sea, no vamos a encontrar a nadie simplemente que nos respete nuestros derechos y un futuro en esta ciudad. Y que los empresarios no se asusten cuando tienen que sustituir a alguien con alguien que hay que pagar ese, ese plus y, y algunos lo cobran y otros no lo cobran, menudo lío. Nosotros los dejamos y nos eh, al señor Alcoba eh, una vez más a ver con esa pequeña promesa. No decía alcohólica, pero sí de festiva, para que la próxima vez nos traemos algo celebrando que ha vuelto la bonificación. Y mañana se entrevistamos a un veterano joven. Me explico, veterano, eh, entrevistamos a Daniel Ventura para que nos haga un balance de su consejería de seguridad ciudadana, la cual ha dejado porque ahora es consejero de medio ambiente y que nos explique el cambio, por qué ha pasado todo eso. Pero todo eso a partir de mañana. En unos minutos, nuestras compañeras de. Viento de Levante.